Aquí a través de AFNI, el noticiero, nos vamos justamente hasta la provincia de Salta rápidamente porque hoy comienza el juicio por la tragedia de los 43 gendarmes fallecidos. Ahí le doy el pase a mi compañero Nicolás de Salta. Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bueno, en esta oportunidad desde Salta, ciudad capital, provincia de Salta, nos encontramos en el Poder Judicial de Salta, exactamente ubicado lo que es frente al Monumento Martín Miguel de Güemes. Vamos a recordar que en el día de la fecha se está llevando a cabo, hoy dio comienzo al juicio oral y público de los gendarmes, 43 gendarmes que hace 6 años atrás fallecieron en un trágico accidente por la ruta de Metán. Este trágico accidente se llevó, como dije, a 43 familiares. Y hoy comienza lo que es la audiencia. Y también voy a comentar que todos los lunes se va a realizar esta audiencia durante un tiempo que va a esperar a la familia para que se haga justicia, vamos a mencionar. Y para ello vamos a hablar con un familiar que nos va a comentar cómo se está llevando a cabo lo que es este juicio oral y público acá en Salta Capital. En relación a los gendarmes fallecidos, 43 gendarmes, los familiares piden justicia. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Contame en cuanto a la situación. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros acá nos encontramos presenciando el inicio del juicio acá en el Tribunal Oral número 2 de la ciudad de Salta, y para hacer que se cumpla el pedido de justicia que nosotros estamos pidiendo y que se cumpla la condena, que sea firme, más allá que ellos van a, ¿cómo que se dice la palabra este? Van Apelar. a apelar. Y no queremos eso, porque nosotros sabemos realmente lo que pasó. Todos los familiares de los gendarmes saben, pero no hablan, no hablan. Inclusive familias del propio accidente que tienen que venir a presentar, a declarar, no lo hacen. No lo hacen porque tienen miedo a que los otros familiares lo persigan dentro de la gendarmería. Y otra por, qué sé yo, por pereza, pero no lo hacen. Y en todas las situaciones sabe la corrupción que hay dentro de la gendarmería. No solo por el tema del robo dentro de la gendarmería, sino por el tema del narcotráfico. O sea, es una institución que está manchada. Y esa manchada llegó a tal que tuvieron que morir 43 gendarmes. ¿Eh? Dentro de ellos, ¿cuál estaba mi hermano? Lo que yo digo es una muerte anunciada. ¿Eh? Porque todos lo sabemos. Mi sobrina me contó una semana antes, venía por el tema del juez narco este de Orán, venía de una comisión, estaban descansando, y le muestro a mi sobrina una foto en el celular de una otra goma reventada de otro micro. Hija, prepárate que algún día yo no me voy a venir. ¿Cómo puede un ser humano decir eso? ¿Eh? Era una muerte anunciada, ¿eh? Y lamentablemente murieron 43. Y no hicieron nada, no hicieron nada. Y acá en este país bendito, que es tan rico, no puede estar pasando estas cosas. Ya tenemos que decir basta. Y acá nosotros confiamos en la justicia. Y bueno, gracias a Dios nos tocó un juez que trabaja, un fiscal que trabaja, el juez Torancio, el juez Babio. Bueno, gracias a ellos y a los principales testigos, los choferes que se negaron a declarar y negaron y dieron aviso que ese día iba a pasar un accidente, no lo escucharon, hicieron oídos sordos, no le importaron, hicieron salir los colectivos y eso lo sabe todo el mundo y pasó lo que pasó. Familia destruida y acá nosotros pidiendo justicia. Bien, en estos momentos se están leyendo los alegatos y presentando ambas partes, digamos. Sí, es así. Y bueno, y ya empezamos, bueno, y si ya se empiezan a contradecir ellos mismos, así que confío en la justicia, que escuchen bien lo que hablan ellos y bueno, y exigir y, bueno, y pedir el máximo de la condena. Queremos el máximo de la condena. Bien, ¿qué le decimos al país, a Argentina? Que esto ya tiene que parar, tiene que parar, tiene que parar. Todas las instituciones corrompidas, donde vaya, todo corrompida, todo corrompida. No podemos salir adelante. Una sociedad, estamos condenados, estamos condenados. No sabemos qué hacer. Estos políticos, estos legisladores, los que trabajan en el Poder Judicial, en todos lados, esto ya no da más y no se puede vivir así, no se puede vivir así en este país, no se Por puede. último, háblanos de tu hermano.
Mira, mi hermano fue una persona que tuvo una vida sufrida. Enviudó joven, por estar con la intención, por querer progresar. Pidió ir a comisiones fuera de internacionales, a Kosovo, cuando vino, su mujer falleció. Y bueno, y tuvo un matrimonio, un segundo matrimonio fallido. Y así, él así, seguía en la fuerza. Seguía en la fuerza porque le gustaba. Y aguantaba los maltratos, las amenazas. Él aguantaba, aguantaba por su familia. Pero bueno. Bien, recordemos por último que todos los lunes será la audiencia. Todos los lunes a 8:30. Bien, ¿cómo es tu nombre? Ruiz Luis, hermano de Sergio Gallardo, fue muerto sargento ayudante. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes y bueno, espero que la sociedad ya empiece a cambiar y bueno, y pedir a Gracias, Nicolás, por la información.